Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a la edición número 14, me parece, si mi memoria no me falla, de El Boletín Sangriento. Estamos aquí de vuelta para hablar de las mejores, las mejores cosas de terror, pero la movie de hoy que eligió Adrián va a comprobar de que el terror puede ser muchas cosas. Supongo que todos la vimos. Evolution con David Duchovny y Julianne Moore era... No va. Sí, yo sí lo vi. Estamos reciclando chistes. Güey, yo nunca vi esa Evolution, güey. Te lo perdiste. Está más curada que la que hay. No, es cierto. Tontísima. Siento que es de esas que envejeció mal, güey. ¿No? Pero no. Fíjate. A pesar de que esa movie de Evolution y la que nos recomendaste son muy diferentes, creo que sí vi como conexiones inconscientes o subconscientes, pero entonces ya vamos a hablar de eso en la segunda mitad del show. Okay. Obviamente, pues la primera mitad hablamos o discutimos las cosas que vimos en la semana, movies, series. Adrián siempre nos trae series, pronto nos va a traer su opinión de la nueva de Stephen King, que yo no voy a ver porque no veo series. No, sale hasta junio. Y bueno, no sé si los presenté o no, pero los presento otra vez. Livia, Aro y Adrián Rodríguez, mis cojos de siempre. Y pues nomás, eso es todo lo que... No sé, no tengo muchas menciones que hacer ahorita, más que visiten el grupo. Ya saben, busquen el Boletín Sangriento en Facebook. Añádense. Y pues pueden ahí postear lo que quieran. Y también tenemos Instagram, el Boletín Sangriento. Ahí subimos fotos y pues recordatorios cuando se va a subir el siguiente show. Y pues nomás, no sé si hay algo que ustedes quieran mencionar antes de arrancar el programa. Únanse al grupo. Sí. Ahí compartí un meme, güey, que como que nadie le dio risa, pero a mí sí me gusta. ¿El de la risa. Chica, bueno, diferente? El de la película de Rod, sí. Simón. Siento que sí. Así como que no, pero pensé en ese y también en la película esta de Let the Right One In. Simón. Pero últimamente he tenido ganas de ver cosas de vampiros, aunque ya se va a estrenar Castlevania, pero tengo así como algo de vampiros en live action. Y en esa escena cuando le dice como que no es, dice, no soy una niña. Y como que tiene este contexto en el que en la audiencia cree, como se refiere a que no es una niña, que es un monstruo, que es un vampiro. Uh-huh. Y también pensé como en esa escena ahí, pero sí, que de hecho... Y compré la novela así y todo, y sí hay que no llegaron a la versión fílmica. Pero está muy bueno. Ahí. No, está bien. De hecho, te iba a decir, si estás en el mood de vampiros y nunca las has visto, te recomiendo dos. La de Byzantium, de Neil Jordan. Sale Gemma Arterton, mi crush. Ah, ya la vi. Y Saoirse Ronan. Sí, me gusta mucho esa movie. Y también El Beso de los Condenados, Kiss of the Damned, de San Cassavetes. La hija o nieta de John Cassavetes. Creo que es como de esos legados, ¿cómo dice? No legiones, ¿cómo se llama? Dinastías de Hollywood, ¿no? Como los Coppola, que ya hay una tercera generación de Coppolas dirigiendo, la Gia Coppola. Pues los Cassavetes. Por ahí leí que es, bueno, no es de horror, pero esta de Coppola que no está buena, la de Mainstream. Ah, con el Andrew Garfield. No la he visto, pero pues la iba a checar. Y la de Kiss of the Dam. De San Cassavetes, digo, si nunca la has visto, también te la recomiendo. Son como offbeat vampire movies, no son así como las clásicas movies de vampiros. Entonces, si te gustan, si andas en ese mood todavía. Sí. ¿Sabes qué fue lo que la opción que platiqué con mi novia? La de La Reina de los Condenados. La de Alaya. Con Alaya. Simón. Sale Alaya. Sí. Super old school. Ay. Fíjate que la vi hace unos días también, hace unos días la vi y fue como un viaje en el tiempo. Ya, ándale. Tengo ganas de esa nostalgia.
Sí, porque, o sea, la moda, lo que se usaba antes, la forma de hablar, la música y hasta las bandas de aquel entonces se Simón, escuchaban de Simón. moda y así como de, ah, no. De nu metal, ¿no? Y así Sí, como. sí, Ajá. Como metal, pero muy bonito, muy cuidado. Bueno, fue tan chistosa la película. Sí. De pronto sí está curada como dejar pasar el tiempo y ver movies que en su momento o eran consideradas malas o indiferentes o incluso pueden ser películas que antes pensaban que eran buenas y luego resulta que no tanto. Digo, eso está, va a estar un poco vinculado a mis recomendaciones. Bueno, no recomendaciones, a mis menciones de la semana. Pero he estado viendo las Saw, ¿no? Porque las están como las seis. Están como seis en Amazon y creo que Netflix tiene la más nueva que salió hace unos años. Creo que nomás las 7 y las 8 son las que no Piensa. están ahí, pero pues digo, las puedo bajar y ver. Pero es una saga pues, que realmente nunca significó nada para mí. Y estarlas revisitando así como seguidas una de la atrás de la otra. Digo, me siguen no gustando, pero tienen como cierto encanto con el paso del tiempo, que digo, a lo mejor ahorita hablo más de eso, pero pues sí, está curioso, digo, ver las movies con 20, 15 años de separación, porque sí, pues A mí está. me intriga que te avientes como maratones de las películas de Saw y que no quieres ver series. Porque Fíjate, me es un robaste, bueno, chingo de fue. tiempo, güey, para ver algo que sabes que no te va a gustar tanto. Sí, fíjate, supone que siempre le pregunto a Lidia primero, pero supongo que voy a empezar pues ya con eso de una vez, ¿no? Para quitarlo de la mesa. Cuando las estaba viendo, sí estaba pensando en ti, porque vi las primeras cinco. Y justo acabamos de tener ese diálogo ahí de Twitter de que no veo series porque es mucho tiempo. Pero las primeras cinco movies parece que son cinco episodios de la misma historia. Porque yo pensaba que estaban como más separadas, así como a cada movie son diferentes, un grupo de diferentes grupos de personas y tortura, diferencia. Pensaba que todas eran como más diferentes. Pero no, las cinco movies parecen que están continuando como en la misma historia del John Kramer, el Jigsaw y sus aprendices. Y sí, cada movie hay un grupo nuevo de tortura, pero como que el plot A es la historia de los policías y el asesino serial, todo eso. Entonces sí, dije, siento que estoy yendo como. Creo que por eso las he estado continuando más, porque siento que ya la historia ya me atrapó más que porque estén curadas o no. Ya nada más quieres saber en qué termina todo, ¿no? Ah, y sé que las había visto, algunas de ellas las vi hace mucho, pero no me acuerdo, obviamente. Pero sí, bueno, digo, con eso voy a cerrar yo creo que mi argumento, mi discusión de Saw, pero la primera creo que sí, sí es como una obra maestra, sí, bueno, underrated, porque sí, pues es James Wan, ¿no? Pero si no la han visto en mucho tiempo, sí les recomiendo que vean la 1 otra vez, ya con nuevos ojos. Como, siento que está al nivel de Blair Witch Project, del ingenio, hecha con poco dinero, con mucho ingenio. Y es una historia que sí te atrapa así como bien. Como que si es un misterio, quizás está chida. Se ve que es una movie indie o actividad paranormal, ¿no? La primerita. Como que una movie indie. Que es el trabajo de alguien apasionado, que no tenía nada, pero que todo lo que tenía lo apostó ahí. Ajá, siento que sí. Digo, si no la han visto así como mucho tiempo, es la uno mínimo, véanla. Ya de la dos en adelante es nomás como si tienen tiempo o ganas. Porque. Y la dos todavía se salva. La tres, voy en la cinco apenas. Me falta llegar mucho para llegar a la 8, pero. Y sobre todo es porque estoy en preparación, porque va a salir la nueva. Creo que esta semana sale o la que sigue. Este La viernes. de Espiral. Entonces, por eso quería entrar como al mood así de violencia, ¿no? Entonces. Sí, yo fíjate que sí recuerdo, o sea, sí recuerdo, creo que también llegué a ver hasta la 4, 5, o sea, la 1 es pues en donde este plot twist así que de shock, ¿no? Y en la 2 es de donde están en la casa. Ajá, que toda la casa es como un laberinto. Esa todavía se salva. Ya de la 3 en adelante, no es que estén malas, nomás es como. Ahora sí que vilmente el torture porn que tanto se quejan. Y no. Y es nomás la historia del señor. Pues, o sea, como que si te interesa esa historia, dices, ah, está bien. Digo, es como ya ver unas miniseries, pues, porque ya te interesa más la historia que porque el. Y a veces las trampas unas que otras sí están creativas, ¿no? Así de que, ah, está curado. Como hay una donde a un vato le sacan los ojos. Y al otro le quitan, le sellan la boca y los encadenan, ¿no? Entonces el que no tiene ojos, pues no puede ver quién lo está jalando. Y el que sí puede ver, no puede decirle al otro como, hey, detente, porque tenemos que ayudarnos, ¿no? Entonces, como que ese ingenio entre que uno no puede hablar y otro no puede ver. Dije, ok, sí, sí tenía cierta creatividad esa trampa, ¿no?
pero hay otras que no. Y la última que vi, tú vas a saber qué número es en donde ya está muerto el señor y le pues... están, y dentro de su cuerpo tiene de como que grabaciones. Ajá, un no cassette, Simón. Sí, está. Ajá. Sí, Simón, se muere en la 3, creo. Ya en la 4, en la 5 no sale, pero son flashbacks. Y ya no sale. Ajá. Sí. La esposa se está encargando, ¿no? Ajá, de llevar su legado vivo. Simón. La última que yo vi, pues, fue hace como 4 años, 3 años salió una nueva. Esa sí la vi, no me gustó mucho, pero... Esa es la que no he visto. Pero, a mí sí me gustó, fíjate, esa que salió hace como 2017, 18. Simón, a mí sí, me gustó. De hecho, la parte de los efectos, la sangre, pues todo lo que es anatómico... Pues es que creo que de todas es lo que más me ha gustado, es en esa. O sea, y aparte pues me quedé ahí, a lo mejor soy yo, pero no, fue mi hermana conmigo a verla y me dijo lo mismo, pues, que eso estaba bien hecho, y eso ya es el punto de vista de un médico, entonces dije que okay, no. De alguien que ha visto cómo se ven los cuerpos por dentro. Sí, lo que está interesante de esas movies es lo gráfico que son, o sea, sí, a mí no me molesta eso, obviamente. Pero revisitándolas, digo, no puedo creer que hace 15 años el horror estaba súper gráfico y por eso la gente se ofendía, ¿no? Que el torture porn, que le llaman, las de Hostel y la de Mother's Day. Hace poco fue Día de las Madres y me acordé mucho de Mother's Day también, que es del mismo director que hizo muchas de estas de Saw. Y digo, esas movies estaban súper, o sea, deprimentes, violentas, eran como antihumanidad. Como que todo mundo se muere de la peor manera posible. No tiene esperanza. Digo, es que loco que en eso estaba el horror hace 10, 15 años. Y ahorita ya es como un horror más high class, ¿no? Como que le llaman elevado. Pero ya tiene como prestigio el horror, pues, ¿no? Sí. Pero tampoco es tan violento ya como era antes, creo yo. Bueno, a veces sí, pero... Por incluso Midsommar, que sí es súper violenta, pero no tanto como la Saw. O sea, Saw te dice... ¿Querías ver? Pero no es el gore. No ahí es está el gore busca. En la cara. Es más como que lo toma como por si lo necesito. Ajá. Entonces, pues bueno. Yes, sí, siento que sobre explotaron, ¿no? O sea, el eso. Y ya, o sea, también ahorita ya todo lo quieren hacer como art house, ¿no? Porque al A24 le ha funcionado bastante bien, esos aires pretenciosos como artísticos, ¿no? Y siento que ya ahorita también como que ya todo le intentan dar como ese giro. Sí, y es un poco molesto. Se siente forzado en algunas cosas. Si no es de A24, sí se siente forzadillo, yo creo. Sí, como la de Lodge, ¿no? Que salió hace unos años. No, el año pasado. Hace 2 años, ¿no? De hecho. Sí. No, ni al caso. Yo la esperé un chorro y me decepcionó. Para nada. O también la de la apariencia de las cosas, o sea, se supone que está basada en un libro, ¿no? Y eso está muy bien. Pero la vi en Netflix y me quedé así como que está muy larga para lo que te dan. Es como ¿La que, apariencia no. de las cosas? ¿Cuál es esa? Pues es una nueva que salió en Netflix con Amanda. Con Amanda Seyfried. Ah, sí. Yeah. Sí, vi como 40 minutos. No la he visto. Y dije, no estoy en el mood y no la quité y no la he vuelto a ver. O igual... Hay otra que salió también, Amanda Seyfried con Kevin Bacon. Esa. Ah, es como sí, de... No, güey. No, güey. No, malísima. Horrible. Salió con Apple, güey. Güey. Oh, my God, güey. No, esa película me dio coraje, güey. Hueva. Mucha hueva. Es como que los dos son muy buenos actores. Kevin Bacon es muy bueno en el terror. O sea, lo ha probado. Lo amo, pero odié la película con todo mi ser. O sea, ninguno de los dos pudo salvar la película. Simplemente no. Pues sí, sí. Amanda Seyfried, yo creo que el último curada que hizo fue Jennifer's Body, ¿no? Bueno, esa y Mean Girls, tal vez, pero... No, Mamma Mía, no es cierto. Miento. Mamma Mía. El otro día la pusieron a la venta en especial en iTunes y me sentí tentado a comprarla. Pero... Este no es el espacio para hablar de Mamma Mía. Para muchos son películas de terror. Sobre todo si sus papás y sus abuelos eran fans de ABBA y los torturaban con esa música. Pues probablemente esas películas van a ser de terror. Pero te pregunto, Olivia, ya hablé mucho de Saw. Te pregunto a ti, ¿tú qué quieres recomendar que hayas visto estos días? Pues ahorita, de hecho, también Saw, si les gusta, o sea, o si pretenden ver la más reciente.
Adelante, prepárense como Mickey, como yo. ¿Ya la viste entonces, la reciente, la nueva? De hecho, la más reciente no, va a salir el viernes, no la he visto. Sí, sí, pues a lo mejor tenías contactos que yo no dije. Netflix, la de Jigsaw. Buena, buena. No, la de Jigsaw, esa sí la vi en Netflix. Esa sí me gusta mucho ver. También no vayan a ver las que mencionamos ahorita. La uno sí, yo sí diría vean la primerita, nomás como recordatorio. Ah, sí. Totalmente, totalmente. Porque el guión era de Lee Whannell, que también se convirtió ya como su propio genio en su propio respecto. O sea, entre James Wan y Lee Whannell, los dos se han demostrado con sus siguientes movies porque pues son talentosos, ¿no? En el género, entonces sí. Ahí ven la combinación de dónde empezaron los dos. Es muy buena mancuerna. Simón, sí, sí. Es muy buena mancuerna, ellos dos. De hecho, cualquier cosa que tenga el nombre de ellos es algo que yo voy a ver porque voy a querer saber de qué se tratan. Porque los dos me gusta mucho el trabajo que hacen, de lo que sea. Entonces, sí. Y lo otro que vi el día de, bueno, en la semana, ya la había visto antes, pero creo que no la había mencionado aquí, es The Poughkeepsie Tapes. Es una película que ya tiene rato. Me suena, nunca la he visto, pero me suena el nombre. The Poughkeepsie Tapes. Okay. Es como si fuera una especie de documental, uh-huh. Así como los que ves en la tele a veces, ¿no? De que hace años que prendías la tele y estaba un especial de criminales, sí, y te mostraban entrevistas con los policías que fueron al sitio, y poquitas chispitas como de pruebas, ¿no? Que habían encontrado en el sitio. Entonces, tiene como ese encanto viejo, no así como que hubo película del año. Es entretenido y es suave, ¿no? Ver como el Mindhunter o algo así. Ya, ok. ¿Sabes qué? Creo que la recomendé también. Lake Mungo, ¿has visto Lake Mungo? No he visto, Simón. Lake Mungo. La semana pasada la... Sí, te la recomiendo de nuevo, Billy. Me sonó como a eso, más o menos. O sea, es como falso documental. Voy a buscar. Pues que no se siente tanto como documental, se siente más como si fuera un show de televisión. Ah, ok. Ya, sí, también Lake Mungo se siente así como si estuvieras viendo así una serie de A&E. Ándale. Sí, ándale. Pero Lake Mungo sí me dio, ya al final fue como, wey, what the fuck. Está muy bueno. Hay una movie de los 90s inglesa, no sé si la han visto, que se llama Ghost Watch, que fue hecha para la televisión. Es así como esas movies así bien poco conocidas, de que fue un especial que hicieron para la tele, tipo como lo que hizo Orson Welles en los 40s, ¿no? Con la Guerra de los Mundos, de que lo transmitieron en televisión en los 90s, en la BBC, creo, o una cadena de esas, o Canal 4, no sé, pero nunca dijeron que era falso, nomás lo presentaron como, es un especial de casa de fantasmas, ¿no? Se supone que iban a ir a una casa de... Lo que hacen ahorita en todos los reality shows, de que, vamos a ir a una casa embrujada, no sé qué, pero en el 93, 94, o sea, no manches, antes nadie lo había hecho. Entonces, nadie van a hacer este reportaje y no es que esté aburrido, pero pues normal, ¿no? Tú lo estás viendo y crees que... Digo, ahorita nosotros ya entendemos que es una movie, pero en aquel entonces, pues si te pones a pensar de que la gente creía que estaba viendo un especial de fantasmas y el host pues viene escéptico y pues ok, no pasa. Y poco a poco obviamente empiezan a meter elementos así como fantasmagóricos y la reportera que está en sitio, pues, o sea, porque está el host pues en el estudio y tiene una reportera con micrófono pues allá en la casa, ¿no? Y de hecho está basada en el caso del que se basaron para hacer El Conjuro 2, esta de la familia, la madre soltera y sus niñas. Como que es un caso muy famoso en Inglaterra, ¿no? Que por lo visto se han adaptado muchas cosas. Entonces, esa casa de Ghost House, digo, esa movie de Ghost House, como que se basó en esa historia. Es una madre soltera que tiene tres niñas o dos niñas y las niñas son las que ven cosas. Y repito, conforme avanza la movie, empiezan a pasar cosas, se prenden y apagan las luces y eso. Está como muy ingenioso. Es una movie que, no mucha gente... Digo, no, la vi Halloween pasado, nunca la había visto. Y en Halloween la puse porque la vi como en varias listas así como de gente, de cosas para ver en Halloween, ¿no? Y si está, se las recomiendo. Digo, no es nueva, pero... También yo la vi esa... Y también yo las vi así recomendadas, Y me... Recuerdo así la imagen del logo. Simón. También así la he visto en muchas listas.
Es del 92. Y de hecho todo pasa en la noche de Halloween. Ah, y es que aparte usaron hosts que sí eran hosts de programas de aquel entonces. O sea, como si hubieran agarrado ahorita. Pues no sé quiénes sean los conductores de la tele ahorita, ¿no? Pero como si hubieran agarrado a los conductores del momento. Nosotros. Ajá, y gente que sabes que es legítima, pues que tiene como un prestigio en los noticieros de los 90s allá en Inglaterra. Era la BBC 1. Entonces, sí, sí lo planearon bien y está como bien ejecutado y sí está curado. Pero, pues no sé, A Adrián, ¿tú ver, el qué? nombre, ¿cuál era otra Se vez? llama Ghost Watch, todo pegado, This como House. Ghost Watch. Ghost Ghost Watch. Ghost Watch. Ghost Watch. Va, va, va. Ok. La tengo. Creo que la vi en YouTube. Seguro, Yo es como el ya tipo de cosa. habías. ¿Mande? ¿Ya habías terminado tú, Livia? Sí. Sigan ustedes. Ah, ok. Bueno, sí vamos a turnar, se supone, pero por eso sigues tú, Adrián. Pero si ya no tienen nada, pues. No, es que pensé que me iban a mandar otra. Y de hecho, también yo, o sea, me fui así como que medio nostalgia, porque. Y de hecho, ni tanto de horror una, que vi Stargate, la de la película. Simón, pues Y es tiene más, sí, es más como sci-fi. science fiction, tiene algunos elementos, ajá. Pero sí, como realmente, o sea, fue una recomendación de mi morra que me dijo: ah, sabes que tengo ganas de ver esta. Y yo sabía que existía una serie, pero nunca en mi vida, o sea, nada más por nombre, nunca en mi vida me tomé la molestia de investigar como de qué iba, ¿no? Y realmente, pues, Ronald Emmerich, o sea, ha hecho el Día de la Independencia, todas estas de los desastres. La de Godzilla, el día después de mañana. No sé si hizo 2012 también. Creo que es 2012 también la hizo. Sí, también. Bueno, él la dirigió. Y Stargate, que pues. La verdad que para ser 1994 sí es como toda una aventura así. A mí me recordó mucho como los set pieces que también ocurren en la película animada de Atlantis. O sea, empiezan exactamente así, igual con este como profesor que está como Simón. proponiendo esta teoría de que en toda la cultura egipcia y las pirámides fueron construidas por una civilización. Que no es de la Tierra. Entonces, así como en la de Disney está explicando como lo de Atlantis y todo esto, y va a ser como un speech, va a ser como un pitch a otros historiadores o algo así, y al final no terminan, no le creen y lo dejan ahí en el museo, así, igual, igual, igual. Y después llega esta mujer misteriosa y le ofrece como un trabajo. Y ya, o sea, todo tiene así como que no me sorprendería que la hayan tomado de base. Pero pues yo no había visto, ¿no? Esta que salió en el 94, porque tenía 2 años de edad cuando No, pues salió esta sí. película. Y pues realmente está loquísima, me entretuvo mucho. Y como que resultando como que hay unas puertas interestelares que te Simón. llevan a otros planetas, y hay otras culturas, y Ra, el dios de la creación de la Egipcia. cultura egipcia, en realidad es como un tirano, y los Anubis son como sus guardias y así. Entonces, es como una exageración y está súper campy, pero se me hizo bastante entretenida. Y sí, ya, de hecho, creo que de todas las que él ha hecho, esta es la única que tiene así como elementos de horror, aunque no he visto las de No, No Ark Principle, que fue así como del 84. O sea, así como sus primeras películas que no son tan Sí. famosas, pero sí, se me hizo bastante entretenida, como ciencia ficción, aventura. O sea, es como cine de aventuras, casi casi como un Indiana Jones.
Sí, pues hasta incluso como el quinto elemento, pero menos wacky, ¿no? Pero sí, Ándale. como ese tipo de Okay. historias. Exacto. Sí, Hicieron una tiene serie toda esa también. vibra de Quinto Elemento. Sí, hicieron una serie porque, bueno, yo ya cuando la vi, y de hecho creo que va a ser un remake, o Ah, sea, Simón, sí es la cierto. van a sacar pronto. Algo así he escuchado. Esto es con la cultura egipcia, y en la serie creo que exploran otras culturas, ¿no? Yo creo que van a otros planetas, otras dimensiones, no sé cómo lo explican, y así como en la película van con la cultura egipcia, yo creo que se van así con la cultura griega, y así como hay una serie que se llama Stargate Atlantis, entonces supongo Simón. que también, pero de las series no sé nada. Podrían hacer una basada en mitos como aztecas, ¿no? O mayas, de que sea como. Estaría Porque chingón. muchas. Eso. Como que muchas mitologías sí tienen eso en común de portales a las estrellas, ¿no? Como contacto con. Incluso pues las de Predator, ¿no? Las de Alien. Creo que una de ellas planteaba que según que. Que algo, ellos tenían que ver algo con las pirámides, no me acuerdo si ellos las crearon, no sé cómo está el rollo. Ah, En Alien sí, la vs. de Alien Predator. contra el Depredador. Ajá. Ahí había un rollo de eso. Entonces Sí, sí. está. Es como fácil de. Pues, ajá, como que siento que la mitología mexicana, bueno, mexicanas o americanas, como que no han sido explotadas tanto hasta la fecha en movies. Apocalipto, yo creo lo más lejos que ha llegado, y eso entre comillas, ¿no? Así de que. De hecho. No, siento que hay mucho material para minar y me extraña que Hollywood, que les encanta robarse todas las leyendas de todas partes del mundo, sea mitologías chinas, a cada rato las toman, o de Asia, ¿no? Y las europeas, pues ni se diga, las egipcias Claro. también, y pues aquí abajo tienen una que tiene un montón de fuente de dónde robar, y no lo han hecho, me extraña, pero pues llegará el día. Algún Yes, y pues ya, y creo que ese mismo día para dormir puse The Thing. Y, o sea, nunca me voy a cansar de ver las día. películas de John Carpenter Pero ni de hablar la de él. secuela, ¿no? El No, remake. Ah, bueno. Precuela, pues. la de John Para los Carpenter. ochentos, Sí. sí, yo sé. No, de hecho, la nueva creo que ni la he visto. Donde sale Elizabeth Winstead. Winstead. Ajá, Simón. No está Y. mal, ¿eh? No, no está mal. Échale un ojo, está ok. La voy a ver No, entonces. no es Lo que agüita son problemática. los efectos, porque una vez estaba viendo Ajá. un behind the scenes, un documental o no sé qué era, donde supone que en la nueva habían hecho los efectos prácticos con tal de hacerle honor a la viejita, pero que algún productor o gente de arriba dijo, no, se ve muy chafa eso ya en estos tiempos. Entonces rehicieron todos los efectos en CGI encima de los viejitos. Bueno, no los viejitos, o sea, de los prácticos que habían hecho originalmente, pues con la intención de mantener el espíritu original, y pues no. Pues lo que se ve mal en la movie son los efectos, porque todo el tiempo estás pensando en cómo los hicieron en la primera, y lo que ha prevalecido de la primera, pues son los efectos, ¿no? Entonces sí, es lo que más te brinca y te saca. Pero sí, como dice Olivia, no está horrible, Sí. así que te agüites, ¿no? Hubieran exigido un corte así como Como el Snyder Cut, pero sí. chido aquí en la fin. Sí, hubiera, pero lo hubiera, no existe. Pero sí, definitivamente, o sea, si dejas, o sea, si vas mentalizado que los efectos van a estar chafitas porque a huevo los que van a ser digital, vas a disfrutar mucho la película. Así como de, bueno, ya voy mentalizado que los efectos van a ser culeros, pero. Sí. No, y pues la neta está curada. O sea, María Elizabeth Winstead pues es buena actriz, ¿no? Entonces creo que está curada la movie porque sale ella, pero pues ajá, fuera de que. Es que De hecho, ajá, es hay como ese una per. persona, hay un personaje que no habla inglés en toda la película y ese sujeto, no sé, como que me da mucha ternura porque neta se da a entender. No, tienes que verla, está muy suave. Ok, ya me la vendieron. La voy a ver. Porque. Te digo, o sea, puse esta para dormir, o sea, realmente las películas de John Carpenter para mí son como historias para dormir, todas sus películas tienen como esa magia como spielberiana de Simón. magia cinemática, pero como en el horror, y sí, o sea, dormí yo como angelito esa noche. A mí la que me gusta un chingo pues es la de Big Trouble Little Oye. China, así de que los vis. Que ahorita pues ya está Mortal Kombat, ¿no? Y la gente ya cree que todas esas cosas las inventaron ahí, pero. Digo, no las inventó él tampoco, porque ya estaban en la cultura, ya estaban en las películas chinas de los 70s, pero. Como esta idea de Sí, tomó combinar prestado, sí. como guerreros mágicos de
china, en el barrio chino en San Francisco. Y, o sea, como de todas esas mitologías traídas a Estados Unidos, está curada. Bueno, esa movie a mí me gustó un montón por eso, pues, ¿no? Como todo ese misticismo ahí, como callejero, pues, está curada. Bueno, a mí me gusta mucho esa movie. Yes, for sure. Sí, también a mí se me hace que toma, cuando vi Little, sí, pues te comenté lo que hicimos ahí, maratón, cuando llegué a esta película, sí, vente en Mortal Kombat un chingo. Sí, pues el poder de los rayos, ¿no? Y todo, o sea, como todas las criaturas, todo el rollo está chido. Y pues sí, yo nada más, creo que solamente eso de mi parte. Yo tengo otras movies, pero no sé, Livia, te pregunto a ti si hay otras películas que hayas visto. Aparte de Jigsaw, de esas de Amanda Seyfried, que no sé. Pues no es una película como tal, me puse a ver series, me puse a ver hasta... Muy mal, series aquí. ¿Le temes a la oscuridad? Yo sé, no, no cierto, pero pues, sí, la nostalgia me ganó y pues, me puse a ver Le temes a la oscuridad. Y sí, yo estoy feliz. No, no me había dado cuenta, pero, o sea, eso sí que está suave, porque o sea, de los 90 la serie. Y tiene como que cierto encanto, porque se va muy rápido. Ahorita ya sin cortes comerciales, y ya, pues, no es lo mismo ver algo 20 años antes, 20 años después, o sea, está indiferente la cosa. Entonces, hay algunos episodios que sí me quedé, ¡ah, cute! O ¡ah, qué oscuro para hacer un show infantil! Porque... Sí. Algunas temáticas está como de, o sea, este morro sacrificó personas para que el monstruo de su sótano le diera cosas a cambio, o sea, como que no lo tripeaba bien cuando estaba más joven, pero ahorita ya digo, no, o sea, eso está mal, eso es matar a alguien, o sea, si el bully sí era malo, tal vez tú lo merecía, pero no tenía por qué hacerle eso, o sea, sí como que me quedé muy darks algunas cosas de show, pero me encanta. Livia, te quería hacer una pregunta porque sé que también eres hija de los 90s como yo. A ver. Y supongo que sí lo viste. Goosebumps, te quería preguntar cuál era mejor. Si era mejor Goosebumps o Le temes a la oscuridad. Porque Goosebumps yo tengo buenas memorias. No me hagas Le temes a la oscuridad eso. Nunca lo vi, precisamente. Pero las movies de Goosebumps nunca le hicieron justicia a lo que era la serie. Porque las infantilizaron demasiado, creo yo. O sea, están chistosas, están curadas, whatever, uh-huh. Pero... pues no son lo que era el programa, que también de pronto tenía temas como más maduros y más serios, con consecuencias más graves. Entonces tú dime. Ay, no me hagas eso. Es que las dos tienen lo suyo, porque no, sí, creo que es un empate, para mí es un empate. Trato de pensar, porque no es la primera vez que me preguntan cuál prefiero. Pero sí, soy, o sea, como cada uno tiene lo suyo, ajá. No es eso, pero como cada uno tiene lo suyo, la verdad, pues sí está muy difícil tener como que elegir una favorita. En mi caso, o sea, probablemente me viene primero a la mente Le temes a la oscuridad, porque es el primer show infantil de terror con el que tuve contacto, antes de Goosebumps. Sí. Pero pues Goosebumps tiene los que son los libros o temas incluso más fuertes o muñecos que quiero comprar. Pero sí, no, para mí es un empate, 50-50. Yo primero vi también Goosebumps. No, más bien, no, tú viste Le temes a la oscuridad antes y yo vi Goosebumps antes, entonces yo también. Yo sí me quedo más con Goosebumps. Yo nomás vi ese, no, nunca vi la otra, o sea, como que veía... Llegué a ver un episodio o dos, pero no así religiosamente como el otro. Sí recuerdo claramente sentarme y verlo y me asustaba cada que salía el perro al principio, así que se le prendían los ojos, pero de todos modos sí, sí me gustaba. Pues entonces como que por eso le tengo más afinidad a ese, pero no es porque el otro no me guste, sino porque nunca lo vi así religiosamente. Yes. Pues sí, ok. Va. Entonces, sí, no. Pero no, las movies, vea que no le hacen justicia, vea si las viste, las que salieron. Sí, no, las movies no las hacen justicia. En todo caso, las movies están mejor las de Goosebumps. ¿Sabes bueno, qué? Sacaron un remake de Le temes a la oscuridad, que si no me equivoco, está okay, bueno. Sí, no lo he visto. Son,
Son como miniseries, son como cuatro capítulos, seis capítulos, que son como todo este arco argumental. La primera temporada creo que es como un carnaval que llega al pueblo y sale el niño de It, el niño gordito de It, sale él en este remake. Nada más por ese niño y como que dije, ok, tal vez le dé chance a ese remake. Y tengo entendido que la siguiente temporada, no sé si la van a hacer, va a ser como otro cast nuevo y ya, como otra historia. Pero pues a ver, no sé. Ahí ya la voy a ver y ya les digo si sí o no. Yo también lo voy a ver qué onda. La que vi que iban a hacer película, pero no sé cómo son las leyendas del Templo Escondido. No sé si se acuerdan de esa serie de... Que era como... Era como el Exatlón, pero para niños. Sí, ajá, sí. Como American Gladiators, pero... American Warrior Ninja. Sí, pero había trivias. O sea, no era nada más físico el asunto, era mental. O sea, había trivias y preguntas interesantes. Sí, sí, sí. Yo quiero hacer la adaptación. El juego de la Oca, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? ¡Ándale! El juego de la Oca. Sí. Robaste las paredes. Sí, quiero hacer el remake, pero el juego de la Oca. Ya. Hay episodios completos en YouTube y si le das así como fast forward, digo, esta cosa se ve que es en los 90s porque ya son ofensivas en el 2000, en el 2020, pero sí. Y aparte era española, ¿no? Como que todavía más abiertos y más libres, pero sí. Les valía un poquito más. Ajá, hay muchas cosas que no vuelan ya en el 2020, pero, o 2021, pero sí, está chistoso. O sea, sí es como flash de nostalgia. Y pues bueno, ya para cerrar esta sección y pasar al review principal que vi. Vi una movie en Amazon que se llama Horizon Line, o la línea del horizonte, no sé cómo se llama en español. Que todo pasa en una avioneta. Sale Allison Williams, si la recuerdan, de Get Out y de The Perfection, que es la novia de Daniel Kaluuya en Get Out, la novia traidora. Yo no sé si sea buena actriz o no, porque en las dos movies que la he visto siento que ha estado curada. O sea, The Perfection está suave y en Get Out, pues obviamente toda la movie está curada, ¿no? Pero en Horizon Line siento que está siendo como una rendición de Bruce Campbell, no sé si intencionalmente o no. Porque supone que es, ajá, como una pareja que alguna vez estuvo prometida, ¿no? Comprometida, pero se separaron. Y se vuelven a juntar en una isla porque va a ser la boda de la amiga de uno de ellos. Y pues obviamente se tienen en común todos. Y pues estaba mencionando pues antes de que se cortara de que siento que está canalizando como un Bruce Campbell interno. Porque no sé si su actuación es mala o intencionalmente humorística. Pero siento que la movie no quería ser chistosa. Quería que te la tomaras en serio, pero... Y ella no creo que sea mala, pero siento que en esta movie no supieron como ni dirigirla a ella ni a nadie, porque se siente más como una broma toda la movie. Porque supone que es una pareja que, o sea, eran novios, estaban comprometidos para casarse, pero se separan, ¿no? Porque ella quería vivir en la ciudad y él quería vivir en la isla. Pero resulta que un año después va a haber una boda en la isla, entonces los dos se juntan otra vez y tienen como un reencuentro así en una noche... Tienen como una noche accidental de pasión, ¿no? Entonces, pues, terminan durmiendo juntos. No querían porque sabían que iban a reabrir heridas del pasado. Y se les está haciendo tarde. Se pierden como el ferry que los va a llevar a la isla, ¿no? O a donde se va a hacer la boda. Entonces, tienen que tomar una avioneta. Que, de hecho, la maneja Danny Glover, creo. Que es el... ¿Sí es Danny Glover? No. No, estoy confundido. No, es otro men. El de Reaching for a Dream. Ah, Simón, sí, es cierto. Estoy confundiendo a mis actores afroamericanos, es ofensivo, pero bueno, pues de hecho es el que salió con en The Thing, ¿no? También sale en la Day-Live y muchas movies de John Carpenter. Sí. Y Keith David. Ajá, entonces supone que pues rentan esa avioneta para que los lleve a la isla porque se perdieron pues el barco, el ferry que los va a llevar, pero a la mitad del vuelo se muere el piloto y ellos dos tienen que manejar la avioneta y aterrizarla y pues... Ya ni siquiera llegar a la boda, ¿no? Como que, pues, nomás salvar sus vidas. Pues, entonces, toda la movie es super low budget en una avioneta y nomás son ellos dos, pues, viendo la manera de cómo sobrevivir en la avioneta, ¿no? Pero... Ok. Pasan cosas como muy ridículas. Es una movie de supervivencia, pero como que todo el tiempo te está sacando porque cada vez pasa algo más ridículo que lo anterior. Pero estoy casi seguro que lo querían tomar como en serio, pero realmente creo que las actuaciones son como de broma. Y sobre todo ella, como que tiene reacciones así como muy
casi como de hablar con su mano, cosas así. Y hay una parte como bien exagerada donde supone que traen licor en la avioneta, ¿no? Porque lo iban a llevar a la boda. Y hay una, hay, se le está, está perdiendo como combustible la avioneta, entonces ella tiene que treparse al techo mientras está así de pleno vuelo sobre el mar y vaciar como los, este, las botellas de licor en el tanque, pues para que funcione eso como combustible y sigan volando. Ok. Entonces, no, no he investigado la ciencia de si es posible manejar, volar una avioneta con Ron, pero... Yo tengo mis dudas. Pero de todos modos, como, cómo pasan las cosas, está raro, o sea, está chistoso, o sea, es como chistoso involuntariamente, y entonces no sufrí la movie, pero no es una buena movie, porque cada vez pasa algo más inverosímil que lo anterior. Y la produjo Jaume Collet Serra, que es el que dirigió The Shallows. Y The Shallows es una movie de supervivencia que sí siento que está curadilla. Este, ¿sí? La del tiburón y todo ese rollo. Entonces, esta movie como que la produjo nomás, pero dejó que alguien más la hiciera. Y yo creo que no le, no le salió del todo. Pero si se quieren reír un rato, pues vean esa en Amazon Prime. Se llama Horizon Line. O La Línea. No sé cómo lo pusieron en español, porque yo los tengo todo configurado en inglés. Lo siento. Vivo en frontera, entonces... Luego les cambian los títulos, ¿no? Yo sé que les cambian los títulos, pero... Pues si le ponen Horizon Line y se ven en el póster una avioneta así con mucho... Ah, porque aparte hay una tormenta, casualmente hay una tormenta eléctrica justo donde tienen que pasar ellos. Entonces se meten al ojo de la tormenta y pues ya saben, turbulencias y... Se abren las puertas y salen... O sea, se quedan como colgando de las... de las puertas, pero... Nadie sobreviviría a eso, pues está como bien. Me recuerda a la de Chloe Moretz. Ajá. Eso sí, pero esa es como desde el principio, y aparte sci-fi y como que hay un gremlin, como que tiene más sentido la de Chloe Moretz, como que todo está planteado como un cómic casi, ¿no? O sea, como desde el principio funciona tal vez, y se ve que la movie está abrazando lo ridículo. Horizon Line siento que nomás no les salió, porque el director es, ¿de dónde es? Michael Marcimain, me sonó como que era un director extranjero o algo así, entonces... Como que hemos escuchado cosas que se pierden en la traducción a veces. El director es sueco. Y como que asumo que el inglés no es su primer idioma. Y pues está trabajando con actores ingleses. Y es una movie low budget. Directo a Amazon, ¿no? Como, no sé. Sí se siente como raro. Como que alguien... como que está de una a movie extranjera. A lo mejor es el resultado de cuando tratas demasiado algo y queda raro. A lo mejor él trató demasiado y quedó raro. Pero ajá, no lo sufren y sí les saca unas cuantas risas, a mi parecer. Al menos yo me reí más de lo que sufrí, por así decirlo. Y pues bueno, ahí está la movie. Y pues nomás vi otras cosillas, pero no son relevantes. Y también por cuestión de tiempo, pues ya vamos a pasar directo a el review principal. Que me estresa llegar a eso. Pero bueno, que Adrián me va a odiar. No, es cierto, no me va a odiar. Pero sí. Ya. Porque luego después de él sigo yo. No me entendiste. Yo me sigo preguntando qué fregados fue lo que Adrián nos hizo ver. Ajá. En serio. Mi cabeza sigue así como que... Más bien. Creo que en este caso me gustaría que empiecen ustedes, tal vez Lidia. Porque siento que vamos a tener cada quien como una interpretación diferente de lo que es ese film. Sí, yo estaba curioso decirlo. También por la opinión de Livia, porque como que... siento que es una movie, es una fantasía femenina lo que pasa ahí, entonces... qué loco. Yo pero siento bueno. Que es como todo lo contrario. Una fantasía. Me intriga mucho qué es lo que entiendes, Mickey, por una fantasía femenina. Pues de que los hombres... Bueno, obviamente vamos a spoilear la movie. Es Evolution de Lila Hatzihalilovic. Lucille Hatzihalilovic. Hatzihalilovic. Está dirigida por una mujer y las malas, entre comillas, de la movie son las mujeres. Y implantan cosas en los hombres. Y los hombres se embarazan de cosas. Y hay como muchas analogías a las estrellas de mar y... De hecho, más bien la movie me incitó a investigar sobre las estrellas de mar. Y en las estrellas de mar los machos son los que cargan a los... Bueno, las estrellas de mar son como ambos sexos, ¿no? Al mismo tiempo. Pero
los machos también pueden cargar como a las crías. Entonces, no sé, yo sentí que era así como un... Al decir fantasía, no lo digo como algo curada, sino como... Como estaría suave que los hombres sufrieran en lugar de nosotras. O algo así. No sé, no sé. No sé qué entendí yo. Pero, Olivia, tú platica. ¿Qué interpretas? Yo sigo tratando de interpretar, ¿no? O sea, yo cuando terminé de ver la película, lo primero que pensé fue, ¿qué chingados acabo de ver? Es como que... Ah, sí, esa es la primera. Adrián, sí, pues, ¿en qué estabas pensando? Sí, fue lo primero que, o sea, terminó. Yo así como de que, ok, no, a ver, pensé, ¿qué sigue? Y ya de ahí empiezo a ver los créditos. Créditos. Y qué chingados acabo de ver. Ajá. Y pues ya ahí me quedé así como de queriendo interpretar, ¿no? Y fue como... pues está bien raro, porque al principio ves la película y es como de, ah, ok, pues están todos en una isla, obviamente es como una comunidad muy cerrada, ok, ah, es una comunidad rara y va a haber algo raro, como tipo, Amish, ¿no? No sé, la aldea, por ejemplo, ajá, como Amish people, pero sin la vestimenta extraña. Sin cejas. Y la venta de quesos, y fue como de, ah, de aparte, y dije, ok, pues va por ahí. Y luego ya veo toda la bola de enfermeras y los videos extraños y digo, ok, entonces hacen experimentos con esas personas. Va por ahí, como tipo X-Files, y no. De ahí veo a un niño en un tanque con dos especies de fetos, criaturas extrañas queriéndolo absorber. Y es como de, ok, es como, pues a lo mejor un experimento muy raro. Definitivamente esto va por la onda de X-Files, nada que ver. Entonces es como que... Tiene mucho de todo, para mí esto cuenta como que todo un año de cine de arte, para mí sí, ya descubrí que no tengo ojos nacos, yo y el cine de arte, ¿cómo nos llamamos? Ojos nacos. Y yo sí, a mí me llegó el comercial y estaremos bien. Total de que, sí, porque hasta, o sea, yo estaba viendo la película y mi nana pasaba, y cuando se iba me quedaba, qué bueno que mi nana no está viendo esto, porque hay cosas que sí, pues como que son medio fuertes para los ojos de mi abuela. Sí. Y así como, y ya la veía con miedo, y es como que ya, se iba. Pero sí, hasta que termina la película, llega y conmigo y me dice, oye, mija, pues que estabas viendo que tienes la cara rara. Y yo, ah, no sé, nana, no sé qué estoy viendo. Pero respecto a las fantasías que dice Mickey, o sea, sí está muy chido la idea de que llegue un punto en la evolución en el que sean ustedes, que se carguen con las crías, eso a mí me agrada. Y no sé, como que lo que más me llamó la atención fue el final, no porque no me gustara la película, o sea, tiene lo suyo, ¿no? Pero es como esa transición de estar en un sitio muy, muy tranquilo, muy, muy bonito, tan, muy, muy plácido, allá ahí puedes estar como llegar a una nueva vida, a una ciudad donde hay luces, hay bullicio, un chingo de gente, sí. no hay una tranquilidad como pues en una islita. Entonces yo lo veo como una transición, como un renacer de más de una manera, o sea, no nada más que el cambio se vea en la forma en que llegamos al mundo a través de, en lugar de mujer, a un hombre, sino que pues ya es como si la isla o la enfermera le hubiera dicho al niño, ok, ya estás listo para tu siguiente etapa en la vida, vete a la ciudad, ajá, vete al mundo real. Entonces como que toda esa transición me llamó la atención. Es como, sí, o sea, una evolución en todo sentido, fisiológico, mental, de mundo. O sea, tiene como que muchas interpretaciones esa parte, el título, la evolución. Y no estoy muy segura, no estoy muy segura si a lo mejor lo leí correctamente, pero sí, o sea, creo que es algo que alcancé a ver. Es el tipo de películas que puedes ver, no te molesta, solo te intriga. Y que estoy segura que si la volvemos a ver, le podemos dar otra lectura o encontrarle más cosas. Muy probablemente. Pero sí tengo ojos muy nacos, yo a lo comercial es lo mío, definitivamente. Y fíjate, yo a veces compro movies, como dije hace rato, de que cuando las ponen así como a 30 o 40 pesos en Amazon, digo, en iTunes, y esa hace mucho, fue como de las primeras movies que compré hace como 3, 4 años, pero nunca la había visto, así como que tengo varias movies que compré hace mucho, porque ahí te pone cuándo las compraste y eso, entonces, como que, porque cuando, de hecho, la semana que Adriana recomendó, dije, ese nombre me suena mucho, o me vino a la mente el póster de volada, cuando es una película que nunca había visto en mi vida.
Y cuando estuve scrolleando así como las películas que tengo, dije, a huevo, Evolución. Y ya la vi la sinopsis y dije, Simón, esta es la movie que Adrián ya la tenía. Entonces no batallé como hasta en ese aspecto para conseguirla verla. Entonces. Pero sí, pues son de esas movies que Cole todo el tiempo sí estás queriendo como pensar qué significa, ¿no? Si es una metáfora de la maternidad, si. Sobre todo por ese final, ¿no? De que es una cosa. No sabes si es el mundo real, si es el postapocalipsis, si es como. Un mundo alterno donde así funcionan las cosas. Y creo que eso es como el mérito principal que le doy a la directora, de que te crea como un universo con low budget, porque ahorita hablaba de movies low budget chafas, ¿no? Esta claramente se ve que es una movie low budget, pero creas todo un mundo mágico. O sea, nomás tienes una isla, se ve que los edificios están abandonados y nomás los readaptaron para hacer como el hospital ese o las casas. Y es el mar, ¿no? Y el mar, pues, es muy. Todo depende de la fotografía y el mundo que creas, ¿no? Y si como que no sabes, bueno, al menos yo no lo sé cómo interpretarlo, y pues Adrián ahorita que nos mencione también su interpretación, pero como que no sabes realmente si está queriendo decir algo o nomás son como cosas, y pero no son cosas que Como sufres, al para. menos. Ajá, pero. Y digo, yo lo que mencioné al principio, pues era como entre broma y no tanto, pues como esta idea de. Un mundo alterno donde las mujeres tienen el control de. O sea, como sentí si hacían experimentos con estrellas de mar, y las estrellas de mar, por eso me metí así como. A empezar a investigar sobre estrellas de mar, porque. Las estrellas de mar son raras, ¿no? Como que son curiosas, son como antiguas, creo que son prehistóricas las estrellas de mar, ¿no? Están desde siglos. Y son como así, hermafroditas, no sé si es el término apropiado, pero. Son como de todo y nada al mismo tiempo. Si ocupan ser como machos, se convierten en machos. Si ocupan ser hembras, se transforman y se autorreproducen. O sea, como que son bien raras, pues, ¿no? Siento que ajá, la evolución. Podrían ser extraterrestres incluso las estrellas de mar, ¿no? Que era como lo que es, hacía la comparación con Evolution, la de chiste, la que estábamos hablando, de que son criaturas del espacio que no las puedes explicar, nomás son así porque así son, pues es diseño nomás. Y sí, o sea, sí me gustó la movie, no la entendí, pero pues a veces me gustan las movies que no entiendo también, pues, ¿no? Así como está curada la experiencia y sobre todo la habilidad de crearte un mundo por 1 hora y media entre mágico, pero un mundo en el que no quiero estar tampoco. Porque atenta contra mi masculinidad, no sé por qué. O sea, como que los niños, no sé, está curada como lo que hacen con los niños, o sea, está como. Ah, no sé. No sé cómo interpretarlo, pero está chido. Pero Adrián, no sé tú qué. Pues no sé qué, creo que de esta movie también he tenido más tiempo para masticarla. En realidad la vi una vez, hace mucho, como pues bastante. Desde que vi el trailer la estuve esperando cuando se filtró en internet, la vi. Creo que salió en el 2014, sí, hace como 6 años, 5 años más o menos que la vi. Entonces, ya después supe que la directora es la pareja de Gaspar Noé, que también es como que un director interesante. Creo que ella, de hecho, ella también se me hace igual de interesante. O sea, me hace que tiene una propuesta muy cabrona. Y no he visto Innocence, pero con esta película como que sí me llegó a mí por ciertas cuestiones personales también. Yo cuando vi la película, pues la voy a negar de spoilear, ¿no? Pero mi interpretación fue como. De hecho, casi todo lo que dijiste, Mickey, es como lo que en temática fílmica ya después investigué. Pero de mi parte, como que mi idea era como que este mundo mágico o ficticio y la naturaleza es que nacen como niños y luego se convierten en estrellas de mar y terminan yéndose al mar, ¿no? O sea, Sí. en realidad son estrellas de mar, pero tienen cuerpos de niños. Pero el protagonista sí es un niño de verdad, como Pinocho, ¿no? Entonces, siento que las enfermeras se dan cuenta de que el niño
no es una estrella de mar, en realidad sí es un humano, y al final deciden llevarlo al mundo real, que es el de los humanos, ¿no? Y ya que es, al final vemos así de lejos como civilización, ¿no? O Simón. unas luces. Entonces, esa fue como mi primera interpretación lógica de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De que en realidad estos hombres peces, su proceso evolutivo Sí. es este, ¿no? Y al final, pues terminan reconvirtiéndose en peces o en estrellas de mar. Y ya, ¿no? Como que esa fue mi explicación lógica o lo que yo leí. Aunque nada de eso está explícito. O sea, nada, nada, nada de eso está así como que tan claro, pero fue como esa lectura. Y si no, como que lo hace desde un acercamiento como Terrence Malick, como esta, como poesía visual, ¿sabes? Como esta cámara en mano y como que estas, nada de contexto, ¿no? Solo imagen pura y cruda, así, tal Sin cual. diálogos, casi una movie o sea, tiene mínimos diálogos así, de que casi todo es nomás Lo imágenes. necesario nada más. Simón. Sí. Sí, y siento que también es, ya después, ¿no? Como que investigué un poco, porque creo que sí, hey, la directora ha explicado varias cosas, ¿no? Como que cuáles eran sus motivos, yo creo que sí, ¿no? Y qué bueno que se ha tomado la molestia de explicar algunas cosas. Obviamente es a propósito, ¿no? Que no sea explícito la mayoría, ¿no? Como que está abierto. Y lo que ella menciona, por ejemplo, es pues estas temáticas de maternidad, en realidad. O sea, yo como hombre lo pienso, o sea, me vuela a la mente el hecho, güey, de que te abran la panza, güey, en una cesárea y te saquen a una criatura, güey, o sea, a la madre. Entonces siento que, literal, ¿no? Y entonces es como que la directora dice, ok, ¿qué pasaría si ocurriera en niños, ¿no? Porque ocurre en niñas, básicamente. Todavía hay países en donde está permitido, como incluso en países donde no está permitido, ocurren estas cosas. Entonces siento como que ella más o menos va por ahí como que poniendo como esta yuxtaposición de cosas, ¿no? O sea, hubiera sido más impactante si hubiera usado niñas en vez de niños. O ¿sabes? Como que cambia un poco así la perspectiva. Y cómo también es inevitable ese proceso quirúrgico al que lo van, a que, al que lo someten, ¿no? O sea, eventualmente va a llegar el punto en el que el niño va a crecer, porque pues, es un coming of age, creo, ¿no? La película, y lo van a tener que someter como que a estos procedimientos dolorosos, ¿no? Y siento que también como que juega con esa idea, y lo siento como que personal, y radica el horror ahí precisamente, ¿no? Como que en estas sensaciones y emociones o ansiedades que tienes, ¿no? Como que, no sé si los han sometido a alguna cirugía o algo, recientemente acabo, bueno, no yo, pero personalmente como que tienes esta incertidumbre de Sí. qué va a pasar, güey, después de como estas cosas, y es más o menos este el miedo que creo que trata como de representar, ¿no? Como este lugar y también más o menos como es esta inocencia a veces como niños, no nos damos cuenta del peligro en el que están expuestos cuando eres niño, pues. O sea, no te das cuenta de, no mides el peligro de las situaciones, Sí. ¿no? Y siento que también por ahí va mucho la película, precisamente como la infancia y cómo realmente, o sea, como que te hace consciente de la perspectiva del niño, ¿no? Porque puede ser horrible, pero al mismo tiempo puede ser este mundo fantástico de sirenas y peces, ¿no? Y no sé, a mí en realidad es como si Terrence Malick hubiera adaptado a H.P. Lovecraft. Hubiera salido Evolution.
Sí, yo sin duda, y pero siento que la tuvo que haber dirigido una mujer porque solamente con esa sensibilidad que yo creo que caracteriza mucho a las directoras, solamente pueden lograr cosas tan bellas y tan macabras y oscuras, porque son temáticas que como hombres, que es la mayoría de lo que hay, no pueden llegar al clavo, no dan el clavo, no pueden llegar como que, ¿por qué? Porque no existe como esa sensibilidad, creo yo. Y es lo que me gusta de esta película, que es horrible, pero es hermosa al mismo tiempo y desorientadora. O sea, en realidad no entiendes nada. Pero sí, también por esa cuestión personal de que me gusta mucho Lovecraft, fue que me atrapó mucho y decidí también que la viéramos para tipearla. Sí, porque, ajá, como esos juegos de la maternidad, y eso es por la única razón que creo que a veces un dude no lo hubiera entendido tan bien, porque son como esos pánicos que luego no entendemos, pues, ¿no? O sea, o que podemos creer que queremos a veces ponernos en los pies y entenderlos, pero alguien que, no sé si Lucille específicamente haya tenido hijos, o a lo mejor ella no, pero pues seguramente conoce a muchas mamás, que es algo de... Y siempre ha habido un rollo como en, digo, desde las Alien y eso, aunque así les hicieron hombres, pero como el rollo de la maternidad como algo malo, algo siniestro, como algo difícil de explicar. Eso siempre ha estado como mucho en las historias de... Y por ejemplo, en la descripción del grupo que tenemos, me gusta a mí el término ese, como utilizar el término de terror adyacente, ¿no? Horror adyacente, porque esta en sí no es una movie de horror tradicional, o sea, no la podrías encajar, pero... No la puedes encajar en qué género le encajas, en fantasía oscura. Yo la puse como fantasía oscura bizarra, porque no es como el horror, es como The Lighthouse, ¿no? De Robert Eggers, que, ok, sí es terror, pero es más una fantasía oscura, pues, ¿no? Así como que sí tiene elementos que te choquean, pero no puedes meterla como en un cajón específico, y creo que esas movies también por lo sacan de onda, como Lidia estaba diciendo, de que no sé qué va a pensar mi abuela si la ve, porque... No, es una movie que puedes encasillar fácilmente en una cosa. Y eso creo yo que es muy difícil de lograr. No es para cualquiera. O sea, Aparte. creo que es el tipo de cine que todo el mundo debería de ver en algún punto, pero no es para cualquiera. Pero en definitiva es algo que sí se debe de experimentar. Es algo que la gente debe de ver. Y es Porque algo sí. que yo podría repetir. Porque como, ahorita lo comparó Adrián con Terrence Malick y eso. Hay como mucha gente, creo yo, que tiene miedo a no entender una movie. O si no la entendí, como si fuera un defecto. Como veo algo y como admitir el... No sé qué significó esto. Porque ver una movie de Liam Neeson es fácil de explicar. Ah, ¿de qué se trató? Ah, pues le secuestraron a su hija y la salvó y mató a todos. Ah, ok, fin. Pero como persona que ve la movie no tienes miedo a no entender las cosas. Y a mí al contrario, eso es lo que a veces me gusta, ¿no? Como David Lynch o por algo, estos directores son famosos, pues, ¿no? De que ahí está mi proyecto, no se parece a nada, interprétalo, si le entendiste bien y si no, no pasa nada, ¿no? Las movies son entretenimiento, Pero eso son es box office, algo. pero también son arte, pues, ¿no? Entonces, es eso, pues. Y es algo bueno. Muchas veces el no entender una película, o sea, bueno, sea que la entiendas o que no lo entiendas, ¿no? Es algo bueno porque le puedes dar como diferentes interpretaciones, depende del mood con el que la veas, en el momento en que la estás viendo, o si ya la entendiste y es como que siempre la interpretas igual, igual vas a terminar encontrando más cositas y más detalles y más para comentar. Que es lo que, bueno, a mí me pasa mucho con It Follows. It Follows, o sea, yo tengo mi idea de lo que es la película, pero le sigo encontrando cosas cada vez que la veo. Entonces, ese es el tipo de película que se presta para eso. No te pide que la entiendas. La puedes verla con ojos nacos, ¿no? Si tú quieres. Y no pasa nada. Mientras tengas la mente abierta para decir, a ver qué me voy a encontrar hoy, o a ver qué. Ajá, a veces a ver qué puedo encontrarme el día de hoy, qué puedo leer hoy, qué puede que sea diferente. Para disfrutar el viaje. Exacto, y eso es precisamente lo de disfrutar el viaje. O El sea, viaje. hay películas que a veces también es más estética que guión, ¿no? Como en este caso, o sea, el guión es casi inexistente, aunque sí tiene secuencias, o sea, sí tiene un orden, ¿no? Pero, o sea,
Y es sobre, o sea, cada quien se abre a las posibilidades que considera que se merece. No sé cómo ponerlo. O sea, existe como este cine, pero pues Hollywood no es como el cine de acción, Liam Neeson, todo el entretenimiento de narrativa lineal normal, no sé cómo el estándar, por así decirlo. Pero sí, creo que ya cuando rompes esa barrera, ¿no? Como de ese miedo a no entenderle, simplemente exponte a eso y te puedes llevar una sorpresa. O sea, a veces siento que simplemente hay que darle una chance y ver qué pasa. Simón, como dicen ahí, tú déjate llevar, ¿no? Sí. Pero, digo, en ese aspecto sí, en otros aspectos de la vida no se dejen llevar, siempre estén alertas y Es piensen, ¿no? como, es güey, es como cuando vas en viaje, como cuando viajabas en autobús antes y te tocaba huevo ver una película, güey. O sea, huevo la tenías que ver y a veces Simón. te llevas sorpresas. Sí. Es como la mamá de Forrest Gump. Simón, voy a. Ándale. Denle chance a lo diferente. Ah, Simón. Diferentes, sean diferentes, como De la chica ¿Disfrutan? de la foto que subiste, Adriano. ¿Cómo That's la de Raw? the Yo sí creo que con la mala Así suerte que. disfrutan el no entender una película. Yo sí creo que con la ¿Dónde? suerte que. ¿Qué? ¿Con la Ah, suerte de no. qué? Ah, no, yo siento que, ajá, con la suerte que tengo, sí voy a terminar con alguien así que me termine comiendo mientras duermo o algo así. O una chica que me opere y me inserte un feto o algo así. Supongo unos colmillos de Ajá, de verdad. Un Mozart. diamante en la frente así incrustado, ¿no? Como que. Que te haga pelear con una morsa después de convertirte en uno. Simón, estaría curada. Eso sería una cita memorable. Que me suturara una mejor. Un día te vas a estar ahorcando, güey, y va a empezar a decir, Satanás, te ofrezco el sacrificio, ¿Cómo se llama el dios de los de cienciología? No me acuerdo, pero ajá, Simón. Nibiru, ¿cómo se llama? Tiene como acá un Ellos sacrificio me dan humano. más miedo. Que cualquier Ellos me dan culto, más miedo sí. que los satanistas. Sí, demasiado poder. Pero sí, gente, no le tengan miedo a películas que no entienden, porque puede que los pongan en un mood muy apropiado o, ¿saben cómo lo siento? Como una pesadilla. Es como unas pesadillas o Simón. sueños raros que no entiendes al principio, o sea, mientras lo estás viendo, pero ya después cuando despiertas y te acuerdas de partes, te quedas como de, creo que entendí esto. O sea, como, es como de esos sueños raros que a veces tienes. Entonces, Sí. véanla, ustedes También véanla. siento que tiene como imágenes que no habíamos visto antes en otros lugares, Ah, bueno, como hemos hablado de las ruedas, esa de la fortuna, de mujeres, sirenas, no sé qué son, que están ahí en un ritual extraño en la playa. Es que son esas cosas, Era ajá, que como un la. bebé, ¿no? Lo que se estaban pasando. Pues, ajá. Ahí, ¿sabes qué? ¿Cómo lo sentí yo? Digo, ya tomando en cuenta pues las operaciones, los videos donde se ve que sale del vato la criatura. Yo ahí lo sentí que era más como que ellas estaban procreando vida, o sea, no de manera convencional, sino como los artistas cuando están así moldeando el barro, bueno, ellas en una Ajá. especie de cosa extraña, Como el 100 pies humano, casi ¿no? algo así como que esa cosa que parecía bebé, ellas lo estaban moldeando en la playa, pues algo así lo sentí, como que ellas estaban creando vida Sí. por fuera. Es que están curados todos esos conceptos. Digo, no, ajá, cómo crear. Digo, estaba leyendo algunos cómics viejitos de Wonder Woman y en la versión original la creaban de barro así de. Digo que en las movies nunca contaron ese mito, no creo, o no sé si lo cuentan en la primera, pero sí, se supone que Sí, en la primera. la forjan de barro En la y le cae primera un rayo porque de Zeus sí. y la vuelve a la vida, o sea, como ese tipo de mitos que son, o sea, no lo inventó Wonder Woman, sí hay como historias similares en la mitología griega, ¿no? Como esta idea de crear vida a través del barro o de una estrella marina o de cosas, está curada también, como eso.
como eso legendario, pues está chido. Bueno, a mí sí me hace curado. Sí, de hecho esa imagen de las chicas en la playa creo que es mi imagen favorita, porque la neta, o sea, curada crear vida de esa manera, porque una es algo que sí deseas, o sea, traes vida porque quieres traer vida, y dos, pues es como que, pues, no sé, parece más como todo a conciencia, no, no es como un bebé que llega por accidente o por alguna cuestión indeseable, o sea, me gustó esa forma de hacer vida, me hizo muy interesante. Pero sí son también como científicas locas, pues sí, sí es como esa convención del cine, digo, como el cien pies humano, como estas enfermeras, como, o The Reanimator, pues, ¿no? De que están, que también está basada en historias de Lovecraft, ¿no? Como esta idea de gente de ciencia experimentando con cosas que no deberían, como doctores obsesionados con crear vida o hacer cosas genéticas. Aquí igual, o sea, cuando traen todos sus outfits, pues, de doctoras o enfermeras o lo que sea, y sus looks entre siniestros, o sea, siniestros sin cejas, o no sé si tenían cejas, pero en mi televisión parecía que no. Sí tenían, pero eran muy güeras. Ajá, como albinas, ¿no? Entonces, ajá, Sí, como casi. dices tú, entre ¿Sabes qué? pesadillas. Hubo un tiempo, antes de que se me olvide, hubo un tiempo en que se me figuró esto a un episodio de X-Files, pero donde es como una comunidad Amish, precisamente, que cambia de sexo. Digamos de que, no sé, en ese ciclo de nuestras vidas, yo soy mujer y ustedes son hombres, pero nuestro siguiente ciclo, o sea, ustedes van a mudar de piel y yo también, y ustedes van a ser un Simón. par de chicas y yo seré un chico. Ah, yo pensé que se iba a ir por ahí. Hubo un momento en el que pensé que por ahí iba a tomar curso la película. Ya cuando vi que abrieron a la persona, dije, ah, ok, pues es como que esta persona volviendo a nacer para ser alguien más. Sí. Pero no, me equivoqué, no va por ahí. Pues es que las estrellas de mar sí funcionan así, es lo que está más raro de. Y pues incluso en Jurassic Park también se burlan como de eso, ¿no? De que usaron genética de ranas y que hay ranas que se cambian de sexo si lo necesita la especie. Por eso se reprodujeron los dinosaurios. Según Sí está como bien loco cómo funcionan ciertas especies animales que. A nosotros se nos hace raro, pero. Tipo, pudo haber sido nuestra realidad, ¿no? Pero pues no sé si haya palabras finales que quieran decir. Para concluir. Esta sección del show. yo creo que nada más como lo más cercano en lo que podría, pues es que Terrence Malick y el libro de la vida, ¿no? Y creo que también me recordó a Under the Skin con Scarlett Johansson. Ah, Simón. Como que también tiene este approach así horror, horror poético, no sé cómo. Tienen así como ese aire misterioso y atmosférico, como inquietante. Under Como the que por ahí Skin. va, Ajá. siento. Siento que es una movie que no creo que sea tan. Está bien rara esa movie porque siento que si es vista, es conocida. Y, o sea, no puedo creer que sea protagonizada por Scarlett Johansson, probablemente la actriz más famosa del mundo en este momento. O la más popular, y más después de Avengers, pues o sea, es como. Todo el mundo conoce a Scarlett Johansson. Y hizo una movie, una de las movies arty más raras de los últimos 10 años, así como. Siento que esa movie. Está curada por ese aspecto, pues como que es una curiosidad del cine de que tiene a la actriz más famosa del mundo y es una de las movies más art house de los últimos 10 años, pues como que. O sea, está curada que ella lo haya hecho, pues también, ¿no? Y también digo, en la movie pues Sí. se expone también ella de muchas maneras. Y no sé, a mí esa movie, aunque no soy muy fan de la movie, pero la aprecio como movie que existe, porque siento que es una anomalía. En otra época. No sé, las actrices más populares no, nunca harían una movie de esas, pues, ¿no? Siento que es como el tipo de Sí, película que también. protagonizaría una actriz desconocida, pues. Sí, como tipo, sí, siento que Possession le pasó igual. También tiene así como este horror ahí que se no sé como art house horror Simón. como Possession también como esta de Under the Skin también se me fue pero siento que también está como ah, ya, la de Yorgos Lanthimos, la de Sí. Feeling of a Sacred Deer. Ah, Simón.
También tienen así como que, o sea, yo no sé por qué la gente dice que esa película es de horror. O sea, sí lo entiendo porque solamente como que no, no sé, como que le siento más como Funny Games de Michael Haneke que como que como un drama así hardcore, pero sí, también como que siento que iría por ahí, porque por ejemplo en Secret of the Killing Deer, como en Under the Skin, no hay explicación como en Evolution de nada de lo que estamos viendo, o sea, solamente estamos en un viaje, en un viaje en el que vale más la pena precisamente como todo ese recorrido que el final, ¿no? Porque yo Sí. de con Feeling of a Secret Year, con el final me quedé como que, o sea, de qué valió todo, toda la pena, todo. Y siento que tienen como que comparten eso en similar. Entonces, si de alguna manera alguna de esas películas les llamó, o probablemente Evolution sea también para ustedes. Pues sí, chicos, tengo que advertirles, probablemente se van a decepcionar de mí. Pues bueno, ajá, A con eso ver. supongo que concluimos Evolution, ¿no? Esta semana. Como que hemos estado jugándole al serio bastante y lo entiendo. A todos nos gusta este nuevo horror. Pero me di cuenta que no hemos salido como de los últimos 5 o 6 años y dije, alguien tiene que romper esa tradición y viajar al pasado. Y no voy a viajar A tan ver. al pasado, pero sí voy a viajar a un pasado para muchos, ni siquiera de los que nos ven seguramente ni habían nacido, al lejano año 2000, cuando la gente creía que el mundo se iba a acabar. Y creo que lo he platicado con Livia, no sé si lo he platicado con Ángel, digo con Ángel, con Adrián, pero, o tal vez lo hablé con Ángel, por eso lo confundí. De que el género que menos me gusta del horror es el slasher, ¿no? O sea, siento que fuera de las Viernes 13, es muy raro que los slasher como género me guste. Se me hace como muy barato o fácil, no sé. Por ejemplo, las de Scream las aprecio como lo que hicieron por la historia del cine, pero nunca han sido de mis preferidas. Y mucho menos, pues, los spin-offs. Después de que salió Scream, empezaron a salir miles de réplicas y copias baratas. Y todas queriendo deconstruir el horror y el slasher y todo. Pero hay una movie de lejano año 2000 que originalmente iba a salir en cines, pero justo cuando estaba por estrenarse, la compañía se fue a bancarrota y tuvieron que venderle la película a USA Films, que ya ni existe esa compañía, pero era el canal de televisión USA Network y todas esas cosas. Entonces, técnicamente es una movie que solo salió en televisión, pero con el paso del tiempo, pues adquirió como cierta fama de culto. Protagonizada por una actriz que siento que el tiempo la ha olvidado, pero siempre fue como de mis crushes adolescentes, que es Brittany Murphy. No sé si la recuerdan a Brittany Murphy, pero pues digo, hizo desde Clueless, un montón de movies, que ahorita no me acuerdo específicamente, pero pues sí, digo, pues seguramente hace como una década que falleció, ¿no? De una manera muy trágica. Pero pues verla en pantalla siempre está curada. Entonces la movie es del año 2000, se llama Cherry Falls o Las Cascadas de Cherry. No sé si la han visto alguna vez. No Seguramente no, porque veo. suena, pero creo que no. Los invito a que, o sea, si van a googlear, pues nomás que sea de título y no investiguen mucho, porque sí tiene como unos twists así de que pueden spoilearte muchas cosas que pasan en la movie. Entonces, digo, nomás si quieren buscar nomás el título y el año y lo que sea, pero no indaguen bastante. Porque, ajá, sí es una movie que quiere como deconstruir el slasher, pero lo hace de una manera interesante. Entonces, y aparte, hay unos rollos ahí medio incestuosos, muy extraños, que supone que, bueno, les voy a contar como así como la premisa vaga. Supone que en un pequeño pueblo hay un slasher que está matando, pues, personas. Pero usualmente en los slashers comunes, la gente que tiene sexo es la gente que muere, porque, pues, se supone que es una premisa del horror, ¿no? Cuando No bajan la guardia. tengas sexo porque vas a morir. Esta movie es al revés, es un asesino de vírgenes, entonces todos tienen que tener sexo para evitar ser asesinados por el slasher. Y hasta ahí les voy a. Hasta ahí les voy a parar de contar. Y Por eso se llama Cherry sí, Falls. Cherry Falls es un mega pun. Es un mega pun. Va. Entonces, ah, pues digo, vamos a cambiar el tono bastante del tipo de movies que hemos estado viendo, pero
supongo que alguien tenía que romper el molde primero. Pero está curada, a mí sí me gusta y siento que está ingenioso lo que hace. O sea, no es nomás como por cambiarlo nomás porque sí, ¿no? Sino porque creo que es una movie que no muchos conocen. Es uno de mis slashers favoritos de los 2000, bueno, 90s, 2000s. Y es como poco conocido, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante ver esa movie y comentarla en 15 días. Entonces, pues, esa es mi recomendación para la siguiente semana. Y pues, yo creo que con eso concluimos el show de hoy, chicos. Gracias por sesión más. Ok. No sé si tengan palabras finales antes de despedirnos. No, todo bien. Muchas gracias por ver. Únanse al grupo en Facebook, por favor. Manden memes de horror en el grupo. Se aparecen. Y pues sí, todos tenemos nuestras cuentas personales que estuvieron apareciendo a lo largo del show abajo para que lo sigan o no nos sigan. A veces recomendamos cosas curadas, a veces no. Y pues nomás, yo creo entonces eso ha sido todo por esta sesión. Como dijo Olivia, gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto.